El cabo va a matar a la mismísima Belén San Román. Así es. Recordemos que en el avance del capítulo del día de hoy, Belén advierte al cabo: yo no te tengo miedo. Además, te advierto una cosa, conmigo tampoco nadie juega, y mucho menos nadie se mete. Así que sí, estas palabras hicieron enfurecer al cabo, y cuál será su reacción es lo que veremos en el capítulo del día de hoy. Pero ¿cómo surge todo esto? Recordemos que el mismísimo Alfaro le marcó al cabo para decirle que le están echando la culpa acerca de una fosa común, un lugar en el cual se encuentran los cuerpos que los narcotraficantes tiran. Y bueno, todo parece indicar que le están echando la culpa a los colombianos. Y esta noticia de plano no le pareció al cabo y empezó a gritar a los cuatro vientos: como que me están echando la culpa a mí, prácticamente a nosotros los colombianos. Se muere alguien y son los colombianos. ¿Qué, somos los únicos malos aquí? La verdad, eso no me parece, ¿no? Y bueno, asimismo, esto hizo que más tarde el mismísimo cabo le marcara a Belén San Román para decirle que cambie todo este asunto y que lo voltee a su favor. Y bueno, en medio de toda la plática, pues Belén empezó a decirle al cabo que no entiende por qué están diciendo ese tipo de cosas. La verdad, yo no sé, mi señora candidata, pero quiero que usted me haga un favor, ya que está ahí con el periodismo y todo eso, que por favor no diga acerca nada de los colombianos, o sea que no tuvimos nada que ver, ¿no? Y todo parecía indicar que Belén sí le iba a hacer ese favor al cabo, porque le dijo: está bien. Y además, más tarde le marcó a la mismísima Carla para decirle que no dijera nada, pues, acerca de los colombianos, o sea que los colombianos no tuvieron nada que ver. Y Carla empezó a decir: pero ¿por qué, Belén, si se supone que son los primeros sospechosos ante toda esta situación? Y bueno, Carla recibió las órdenes porque Belén le dijo: a ver, no me cuestiones, solo por favor no menciones a los colombianos. Pero en el avance del capítulo del día de hoy, veríamos a Belén advertirle al cabo. O sea, yo no te tengo miedo, comenzó a decirle, y conmigo nadie se mete ni tampoco se juega. O sea que Belén cambió de opinión y al final de cuentas sí terminó culpando a los colombianos, porque a ella le conviene mejor hacer negocios con Aurelio Casillas que con el cabo. ¿O qué es lo que está pasando? Porque el cabo recibió esta noticia bastante inesperada, que se supone que ya habían acordado, ¿no? El cabo solo comenzó a sonreír después de escuchar las palabras de Belén. ¿Y por qué comenzó a sonreír? Porque seguramente empezó a pensar o a decir que le va a poner un estate quieto a Belén San Román, porque con él tampoco se juega. Así que ya veremos qué es lo que va a suceder en el capítulo del día de hoy. Pero Belén, la verdad que sí, empieza a mostrar sus garras cada día más. ¿Pero qué significa esto? ¿Van a romper su acuerdo? ¿El cabo ya no va a darle protección a Belén y tampoco la va a apoyar con su campaña política? ¿O qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que piensa Belén, que ya no necesita al cabo y que quiera Aurelio Casillas sí o sí? ¿O qué es lo que va a pasar? Hay que descubrirlo en el capítulo del día de hoy. Pero es un hecho, amigos, que sí, las cosas se van a poner bastante tensas entre estos dos personajes. El cabo está bastante molesto y ya sabemos que cuando este se enoja no perdona.